Canal Cubano de Noticias. Muy buenas tardes, ya estamos con los deportes al mediodía. Apenas nos separan unas horas para la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque el debut competitivo para la delegación cubana llegará este día 25 por intermedio de Hugo Franco en el tiro con arco. Precisamente desde la sede de los Juegos Olímpicos establecemos contacto con nuestro compañero Pavel Otero. Buenas tardes, Pavel. Saludos amigos, aquí estamos en París, sede de la 33ª edición de los Juegos Olímpicos, que comenzarán oficialmente este viernes 26, aunque mañana, día 25 de julio, ya Cuba estará en acción desde el punto de vista competitivo por intermedio del exponente del tiro con arco, Hugo Franco. Ahora en esta emisión les vamos a proponer declaraciones de los integrantes del equipo de transmisión de la televisión cubana aquí en París sobre los pronósticos de Cuba y también las opciones de que nuestra delegación quede ubicada o no entre las 20 primeras naciones. Bueno, yo creo que podemos estar entre las 8 y 10 medallas y entre 4 y 5 de oro. Vamos a ver si se puede cumplir, pero yo creo que hay posibilidad, sobre todo con los deportes de combate, lo que puede aportar el canotaje, el tiro, que nos pueda dar otra agradable sorpresa con Leuris o con Jorge Félix. Esperemos a ver qué sucede, pero yo creo que sí, que podemos estar entre las 8 y 10 medallas y 4 o 5 medallas de oro. Tanto el boxeo como la lucha tienen dos atletas cada uno, que son los de más posibilidades, los de más aspiraciones. No quiere decir que no haya otros que puedan conseguir un buen resultado también. No son solo el boxeo y la lucha, también el atletismo puede dar, el canotaje puede dar. Se habla mucho de los 20 primeros. A mí no me gusta hablar de esto de un lugar en la ubicación, porque usted puede tener 4 medallas de oro y estar entre los 20 primeros. Puede tener 6 y no estar entre los 20 primeros. Yo creo que es hablar, valorar con exactitud, con justeza, las posibilidades que tenemos y tratar de cumplir, que los atletas cumplan, que estén al tope de sus resultados y estar satisfechos. Si es así, si consiguen hacer esto, estar satisfechos, sea con un lugar 15 o con un lugar 25. Cuba llega, creo, a estos Juegos Olímpicos de París con expectativas de quizás estar buscando entre 5 y 7 medallas de oro, posibilidades, es decir, de atletas que pueden obtener un título. Y bueno, en general quizás entre 2, 10, 13, 14 medallas en el total. Por ahí, por supuesto, con la lucha, con el boxeo, con el canotaje, el atletismo. De cumplirse los pronósticos de los cuales hemos estado hablando, yo creo que la lucha greco tiene grandes posibilidades de lucir. Creo que el canotaje tiene grandes posibilidades de dar medalla de oro. Y creo también que el boxeo puede perfectamente dar su medalla de oro. Si ese pronóstico por ahí se cumple, creo que sí, que podemos estar en ese entorno. Difícil, pero no imposible. ¿Con 5 tú crees que estemos entre los 20 primeros? Yo creo que sí, yo creo que con 5 debemos estar. Si no estamos entre los 20 primeros, estaremos muy pegaditos, pero por ahí debe andar. A veces, aunque parezca irreal, los Juegos Olímpicos son un poquito más fáciles que otros, porque como es por medallas de oro, Cuba tiene en este momento 4 o 5 atletas que te pueden ganar las medallas de oro. Todo está en que se puede hacer, pero si te pones a ver, cuando sacas la lucha, el boxeo, quizás le llanes con el atletismo, cuando sacas más o menos igual las posibilidades que puede haber en uno que otro deporte, pudiera darse. De todas maneras, yo creo que es difícil, pero yo personalmente sí creo que se va a lograr estar entre los 20 de primero. Ojo, si no se logra, no pasó nada, absolutamente nada, no podemos pensar de otra manera. Lo importante es que cada miembro de nuestra delegación disfrute la competencia, que se supere a sí mismo y que no se presione con un resultado colectivo. Al final van a salir los objetivos cumplidos, estamos convencidos. En un nuevo espacio vamos a tener también declaraciones de los integrantes de la radio cubana que van a transmitir los Juegos Olímpicos desde aquí, desde París. Nos despedimos, hasta un próximo encuentro y devolvemos la señal a los estudios centrales en La Habana. Sí, Pavel, muchísimas gracias. Estaremos a la espera de otro contacto contigo. Pero seguimos desde París, pues Pablo Castillo, director del Instituto de Medicina Deportiva, explicó a los periodistas Hernández Luján y Duanis Hernández sobre el trabajo médico de esa institución para atender a la delegación cubana durante los Juegos Olímpicos. Tenemos una delegación cubana compuesta por un equipo médico, médicos, psicólogos y fisioterapeutas. Tenemos una psicóloga, 4 médicos y 3 fisioterapeutas. Hoy en la villa solo estamos 2 médicos y 1 fisioterapeuta, porque como ustedes conocen, dentro del propio Francia se encuentran varias selecciones nacionales nuestras de gran nivel que se encuentran acompañando a nuestros deportistas en Francia, y tenemos la lucha greco-romana
donde los tres especialistas que están con ellos hoy forman parte de la delegación médica que va a asistir a nuestros atletas y a la delegación. ¿Cuán complejo resulta para tan poco personal médico poder atender a 61 atletas y en diferentes disciplinas deportivas? Es un reto y un desafío para nuestra delegación, pero bueno, estamos acostumbrados a que en estos eventos tenemos que movilizarnos de una manera muy dinámica y poder hacer una buena distribución. Y lo que sí tenemos que garantizar, donde estén aquellos atletas nuestros, donde van a garantizar las medallas, ahí van a estar presentes la delegación médica. Actualmente, ¿cómo está la salud médica de los participantes? ¿No hay lesionados? ¿Cómo se encuentran los 61 clasificados cubanos? Bueno, hoy podemos decir que nuestra delegación deportiva goza de una aceptable salud para afrontar su evento, máximo evento que pueden dar sus resultados y su desempeño deportivo sin ningún tipo de problema. No hay dificultades desde el punto de vista ni estomatológico, ni físico, ni psicológico, es decir, que ahí están. Hay una buena predisposición psicológica para afrontar los eventos que se avecinan. Por otra parte, el colega Roberto Ramírez, periodista del Inter, nos hace llegar declaraciones del destacado boxeador Julio César La Cruz a propósito de haber sido seleccionado como abanderado de la delegación cubana. Veamos. Creo que me contento y darle la gracias una vez más. Y total amor y agradecimiento a mi gran compatriota y amigo de muchas batallas, Miguel López, nuestro gran campeón, por esta oportunidad de portar la bandera la enseña nacional de nosotros en el alto nivel del deporte mundial, ahora en estos Juegos Olímpicos. Ya había tenido la oportunidad de hacerlo en San Salvador y en Santiago de Chile y ahora en los Juegos Olímpicos. Creo que, como bien podría decir, ya me puedo retirar del deporte, porque creo que después de haberlo logrado todo, ese era mi sueño, poder portar la bandera cubana en unos Juegos Olímpicos, gracias a la vida y a todo lo que existe, y a nuestro país y nuestro dirigente que siempre han confiado en nosotros y en mí en lo personal, se me dio esta posibilidad y lo voy a hacer con mucho amor. Y voy a ser un digno representante de nuestra bandera cubana, de nuestro pueblo y de nuestras raíces. Y eso implica más compromiso de venir aquí y obtener mi tercera corona olímpica y realizar mi corona de 2021, que a eso es lo que venimos y en eso hemos trabajado. Cambiamos de tema y nos acercamos a la Serie Nacional de Béisbol. Hoy es día de traslado para los equipos de Pinar del Río y Las Tunas, quienes protagonizan la gran final de la pelota cubana. Con el triunfo ayer en extra inning de 6-4, los leñadores llevan la serie con ventaja a su cuartel general y buscan retener el título de campeones. Pinar del Río, por su parte, se ha visto diferente al equipo que paseó la distancia durante todo el campeonato y será vital que logren salir del mal momento ofensivo que viven atletas claves como William Saavedra, Yacer Julio González y Taylon Sánchez, fundamentalmente. Mañana será día de descanso y las acciones de la gran final se reanudan el viernes a las 6:30 de la tarde. Y de esta manera cerramos los deportes.